Gracias, americano, por esta información para que todos estemos bien enterados de lo que acontece en Quintana Roo. Yo quiero agradecer y está con nosotros el contador Rodolfo Jerónimo Pérez. Él es integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Y bueno, pues, contador, justo estábamos platicando hace unos momentos con respecto al tema de los adultos mayores, un tema de reconocimiento a sus derechos. Y hoy nos traes un tema bastante interesante. Hay beneficios fiscales para aquellas empresas que contraten adultos mayores de 60 años y que pueden deducir, pues evidentemente, de sus impuestos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿Y cómo está esto? Buenos días. Muy bien, buenos días, Javier. Un saludo a tu audiencia. Y sí, efectivamente hay un estímulo fiscal en la ley del impuesto sobre la renta. Es un estímulo que, como bien lo han mencionado, es parte de una lucha a lo largo del tiempo por ir reconociendo los derechos de las personas o adultos mayores, con la particularidad de que en el caso del impuesto sobre la renta, no es a los 60 años, como normalmente recomienda la Organización Mundial de la Salud, que considera en sus informes múltiples de que pues, la edad avanzada o vejez inicia a los 60 años. En el caso del impuesto sobre la renta, particularmente estamos hablando que es a los 65 años. ¿Por qué a los 65 y no a los 60? La realidad es que no hay una razón particular más que ligarlo con lo que pasó en el Seguro Social. Hace años recordemos que particularmente la expectativa de vida de las personas pues era menor, fallecían a una edad muy avanzada, muy baja, muy jóvenes, y a medida que ha ido mejorando la vejez y el periodo de vida o la expectativa de vida de las personas, pues hubo una modificación en la ley de Seguro Social, donde particularmente incrementaron en su momento de los 60 a los 65 años con la reforma que hubo en el 1997. Seguramente basado en esta norma es que la ley del impuesto sobre la renta tiene previsto que aquellos patrones, sean personas morales, que contraten a personas con discapacidad o adultos mayores, que aplica el estímulo para cualquiera de los dos, pero en el caso de personas adultos mayores que tengan 65 años y que se encuentren debidamente registrados en el instituto, la empresa que les pague los sueldos va a poder deducir el 25% como un crédito fiscal contra el impuesto sobre la renta. ¿Esto qué significa? Si contratan a un adulto mayor de 65 años, lo deben dar de alta en el Seguro Social, cubrir sus prestaciones, y si le pagan, por citar un ejemplo, 10 mil pesos, pues 2,500, que es el 25% de esos 10 mil, lo tomarán como un crédito con el cual van a poder disminuir el impuesto sobre la renta. Esto tiene como objeto entonces fomentar precisamente la inclusión de aquellas personas que en algún momento por situación de llegar a una determinada edad encuentran dificultades para reincorporarse al mercado laboral. Ese es en términos generales el estímulo fiscal que está previsto en la ley del impuesto sobre la renta. Y bueno, va condicionado precisamente a que la empresa que los contrate pues cumpla con todas sus obligaciones, que es darlos de alta en el Seguro Social, que tengan sus prestaciones ante el Seguro Social, y el crédito funciona no solamente sobre los salarios. Recordemos que, como cualquier trabajador, independientemente de la edad que se tenga, pues el trabajador tiene derecho a lo que es su prima vacacional, lo que es aguinaldo, en su caso PTU, sobre el total de prestaciones que se paguen, se podrá aplicar este crédito. Es importante mencionar que este crédito es aplicable únicamente a nivel de la declaración anual. A nivel de pagos provisionales no se puede aplicar, puesto que en pagos provisionales la mecánica de causación es diferente. Se parte básicamente de los ingresos que ha determinado el contribuyente que tiene facturados en el mes por un margen de utilidad que se determina con base en el año anterior. En lo que es las deducciones del propio año, solo tienen efecto, es decir, los gastos, solo tienen efecto hasta que se presenta la declaración anual. Entonces, todos esos pagos que la persona moral vaya haciendo a lo largo del año tendrá que sumarlos, y si dentro de eso se encuentran esas personas que son personas de 65 años o más, le aplicará el 25% y lo tomará como un crédito disminuible directamente del impuesto sobre la renta. Ese es el estímulo fiscal que actualmente existe en lo que se refiere propiamente a la contratación de personas.
Adelante, Fede, por favor. Sí, aquí me surge otra pregunta, contador, porque bueno, finalmente muchos adultos mayores que hoy están tratando de buscar incorporarse también a la vida productiva, porque al final de cuentas se sienten, pues vamos a decirlo, jóvenes, con esa energía, con ese entusiasmo para hacer algo, en muchas ocasiones también ya están en un proceso de jubilación o están jubilados. ¿Aplica lo mismo en ese sentido? ¿Qué pasa con esa jubilación, etcétera? ¿Cómo va en ese sentido o cómo aplica en ese sentido la ley? Bueno, particularmente cuando se trata de personas que en este caso han estado sujetas a un régimen laboral y que cumplen los requisitos para pensionarse bajo la ley del Seguro Social, bien sea bajo el esquema de Afores o en su caso con el régimen de transición con cargo al gobierno federal, pues determina la relación laboral y tiene que pasar un periodo, si no me recuerdo, por lo menos de un año para que puedan reincorporarse y no puede ser con la misma empresa que los... Que los contrató, ¿no? Con la empresa con la cual tenían la relación laboral. Sí es viable hacerlo, pero a través de alguna otra entidad, pero siempre y cuando cumpliendo esos requisitos, para que aplique el estímulo, tendría que tener 65 años. Recordemos que una persona en el Seguro Social, pues pueda tener una pensión por cesantía en edad avanzada, los 60 años. Entonces, a lo mejor tiene su pensión, decidió retirarse anticipadamente, llegó a los 60 años y dijo, no, yo no quiero llegar a los 65 años. Si sigo trabajando hasta los 65 años, pues tengo que seguir 5 años trabajando y a lo mejor evalúa costo-beneficio de 5 años más de seguir trabajando y cotizando al Seguro Social para llegar al 100% de su pensión, o a lo mejor se retiró en forma anticipada a los 60 años. Entonces, ¿qué es lo que va a aplicar? ¿Pasaría si se reincorpora a los 62, 63 años? Lo podrá hacer con otro patrón, para eso no tendrá ningún tema. Pero para la empresa que lo contrate no podría aplicar este estímulo que mencionamos, ya que este es solo aplicable si la persona que está contratando tiene 65 años en adelante. Esa sería la característica principal. Muy bien, y aquí, bueno, evidentemente también hay otros, de repente, incentivos que se pueden dar, pero finalmente este puede ayudar y colaborar, y bueno, que de algún modo también las empresas puedan tener esa facilidad, porque muchos de ellos, muchos de estos adultos mayores tienen esa experiencia, tienen esa oportunidad de poder aportar algo a las empresas, así que mejor que se vayan sumando. Contador, como siempre, te agradezco mucho esta charla, y bueno, pues algo más que agregar. Sí, sin duda creo que faltan muchas cosas por hacer en ese sentido, sobre todo a nivel de contribuciones locales, porque cuando una empresa paga el impuesto a sus trabajadores sueldos, se encuentra afecto a cuotas de seguro social, se encuentra afecto a retenerle al trabajador, a contribuciones locales como es el impuesto sobre nómina. Hay algunos estados que tienen particularmente ya algunas ideas en ese sentido de no incluir los pagos por discapacidad de adultos mayores, pero falta generalizarlo para que realmente exista este estímulo y sea mucho más atractivo para la empresa, puesto que un 25% sigue siendo algo que a la empresa no es lo suficientemente atractivo como para fomentarlo, y sobre todo se desaprovecha la capacidad que tienen estas personas, porque es toda una vida de experiencia, ¿no? Toda una vida de experiencia y que a veces no se valora de una manera adecuada, y el incrementar este tipo de estímulos, sin lugar a dudas que haría algo más atractivo, y más que estos estímulos particularmente pues han estado ya en los planes de desarrollo en planes nacionales de desarrollo desde hace varios años, y que bueno, con las administraciones últimas, incluyendo la administración actual del Ejecutivo Federal, pues forma parte de la agenda el reincorporar a este tipo de personas. Así es, sin duda alguna. Bueno, contador, muchas gracias por esta charla, por estos tips y sobre todo por estas recomendaciones. Que tenga usted un excelente día. Muchísimas gracias, un saludo a tu auditorio, excelente día a todos. Un abrazo. Vamos a una pausa. Teléfono de WhatsApp 984-806-6077. Continuamos.